mezcla de tu perfume. De tu perfume.
perseguiré. Estamos en Continuum. Ni bien entramos al Festival de Musa, escuchamos una voz maravillosa. Miren de quién se trata. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Denise, pero me dicen Nichi todos, así me conocen desde chiquita, me dicen Nichi. Nichi, contanos qué es, qué tipo de música haces, qué tipo de, sí, de sonidos son los que salen de vos, por favor. Bueno, es un poco complicado estereotiparlo así, pero es medio folk lo que me gusta, la música country también. Y bastante tranquila, por ejemplo agarro un tema que quizás es un poco más up, ponele, o más potente, y siempre hago una versión un poco más tranquila, y bueno, siempre es lo que sale, algo bien, bien tranquilo. Muy bien, la verdad es que sentimos todo como una ambientación, una como lo que lograste un clima en el ambiente, ¿eso es lo que querés hacer vos? Bueno, muchas gracias. Lo que quiero hacer yo es, la verdad, la música, en eso soy bastante egoísta porque la hago para mí, nada más, y, pero me encanta que pase eso y que se pueda generar eso, es muy lindo saber que estás tocando y escuchar ese silencio y decir, mierda, perdón, mala palabra, bueno, estar escuchando y eso es increíble, la verdad. Bueno, ¿te admirás algún cantante, alguna cantante en especial? Sí, tengo una banda que admiro muchísimo, Mumford & Sons se llama, y Regina Spektor también, me encanta, es una cantante increíble. Y sos solista. Sí, toco sola, me acompañaron acá en Continuum cuando toqué por primera vez, fue acá, y me acompañaron unos chicos que son unos genios, así que la pasé muy bien porque fue la primera vez y estaba un poco nerviosa por eso, pero cuando me acompañaron me sentí como acompañada. Bien, toca el piano, toca la guitarra, ¿tocas algún otro instrumento? Sí, estudié clarinete como 10 años, pero lo tengo bastante dejado, pero sí, los instrumentos que más agarro y todos los días son la guitarra y el piano. Bueno, Denise, la verdad que fue un hallazgo esto de entrar y escucharte, muy bueno. Esperamos que pronto vuelvas por acá y que avísanos. ¿Tenés alguna fecha? Todavía no, pero ojalá, sí, a mí me encanta tocar acá en Hurlingham, que soy acá, así que me encanta, es muy lindo. Genial, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Seguimos en Arte Divino. ¡Abusa! Bueno. Como es el primer evento, lógicamente hay algunas cosas que van saliendo mejor o peor según las circunstancias, pero bueno, lo importante es que ustedes están acá, es muy importante que ustedes estén apoyando esta escena. Son 6 bandas que para mí y para mucha de la gente que está acá son las mejores de Hurlingham. Y estamos en este momento, en este noble acto, demostrando que Hurlingham es de vuelta una nueva plaza de música, una nueva plaza de inspiración. Y recuerden la pulserita, guárdenla, porque después sigue la cosa en el galpón. Hay tragos con el nombre de las bandas y bueno, no quiero dejar de agradecer a la gente de la producción, absolutamente a todos, a la gente de Alzo, a la gente de Soldadores, a la gente de Urupa, a los chicos de Vino Melmac, a Nietzsche, a Luz, a Urupa Surera. Bueno, principalmente por aceptar nuestra invitación, porque para nosotros es muy importante que ellos estén y es clave. Y es clave que ustedes estén, así que muchas gracias. ¡Vamos! We'll be right back.
sentimientos pude inferir como en la selva. Tenté a la bestia y quiero huir. Divino está hoy acá en Musa. ¿Será Musa la musa inspiradora? Estamos en Continuum. Se vino el invierno, más que el otoño, este es un invierno. Y encontramos a los chicos de Vino de Melmac. ¿Cómo es esto que vino de Melmac? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Christopher. ¿Por qué nos llamamos así? Creo que Mariano tiene una buena historia. Él es Mariano. No, en realidad el nombre surgió porque no se nos ocurría nada. Y un día Chris dijo que había pensado en Alf y nos acordamos, en realidad es anecdótico, pero un capítulo de Los Simpsons, Homero dice que todos quieren a Alf, entonces pensamos que Alf venía de Melmac y nos pareció gracioso en el momento. Después terminó tomando otro significado, digo, no es solo por Alf o por vino de Melmac, sino nos gustaba como el juego de palabras, esa idea. Pero nada que ver con el vino ni nada. No. Perfecto. Chicos, ustedes son, me decían recién, algunos de Hurlingham, algunos de... Yo soy de... vivo en Bellavista. Nosotros vivíamos en Hurlingham y nos mudamos hace un tiempo a Capital, a Belgrano. Y Fran es de San Pablo. Es nacida y crecida en Hurlingham. ¿Por qué están hoy en Musa? Bueno, porque formamos parte, creo, de un conjunto de... primero de amigos... que da la casualidad que compartimos el gusto musical y bueno, nos reunimos acá y muchos de nosotros tenemos bandas y da la casualidad que, bueno, reitero, somos amigos y estamos todos acá reunidos para eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué estilo de música es Vino de Melmac? Lo vamos a escuchar, ¿no? Pero... Sí. Podríamos decir que en principio es indie rock, o sea, tomamos un poco lo que sería la influencia del sonido británico, pero somos mucho, bueno, no sé, la verdad que... No, porque la cuestión es que cambiamos mucho lo que hacemos todo el tiempo. De hecho, probablemente lo que van a escuchar ahora ya es como una etapa vieja para nosotros. ¿Y a dónde va Vina? Bueno, ¿a dónde vamos? Nos proyectamos como un grupo de rock alternativo, dentro de sus variantes, no sé, vamos por donde nos lleve la intuición. Y tenemos dejos de folclore, hay una canción nueva que se llama Llueven por Mamarca que les va a gustar. Curioso, bien, bien argentino. Che, ¿y después de acá van a tocar en algún otro lado? ¿Van al galpón? No, ustedes están acá en Continuo. Nosotros tocamos acá y la idea después es grabar un disco. Contame. No hacer más fechas, sino ponernos... a producir y a grabar un disco. Como te contamos, estamos en una etapa sumamente superada, lo que es el Despertador, que es nuestro primer demo, y ahora estamos grabando, nos vamos a poner a grabar nuestro primer disco. Bueno, buenísimo, chicos, gracias, los vamos a escuchar y bienvenidos otra vez a Urla. Gracias. Bueno, y seguimos acá en Arte Divino. Estamos con los chicos de... Alzosprag, porque yo lo pronuncio mal acá. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo Tarcitano. Rodrigo. Guillermo, falta un integrante más, pero ya está en los preparativos. Este festival Musa está en dos lugares. Uno es Continuum. Ustedes van a estar en el galpón. En el galpón. Contame qué van a hacer. Y a partir de la medianoche va a estar tocando Mente en Marte, Malfatti y nosotros en el galpón. Y bueno, vamos a estar presentando como siempre nuestro disco. Hace poquito lo venimos, lo editamos. Un tema nuevo. Y bueno, lo de siempre. Para la gente que viene a vernos, siempre acá la de Hurlingham, estar un poquito lo que hacemos siempre. Ahora los vamos a escuchar en el galpón. Decime, para los que no los conocen, ¿qué estilo de música hacen? Si lo hacemos, básicamente son canciones. Tienen cierta cuota de rock, cierta cuota de canción un poquito más light, pero que gusta mucho.
es una mezcla entre todo, más que nada por es los gustos de los integrantes de la banda. Tienen una cuota de rock muy fuerte, tienen, por ejemplo, hay canciones que tienen groups que son muy más movidas, un poco más, si se quiere decir, alegre, entre comillas. Son todas de ustedes, ¿verdad? No son cosas. No, son todas nuestras. ¿Para ustedes Musa qué es? El Musa, básicamente, el Musa para mí es un festival, que es un grupo de gente que tiene muchas ganas de hacer, generar un movimiento, hacer un poco de ruido para demostrar que de este lado también hay muchas ganas y que si nos unimos todos juntos podemos hacer algo, en este caso esto. Exacto. En este caso esto, que es una propuesta muy interesante porque hay varios artistas de diferentes géneros, porque hay bandas que no se parecen mucho entre sí, pero al mismo tiempo tienen en común el amor a la música. Es como invitar a la gente a que venga a ver a todos juntos, aprovechen el instante y se difunda lo que hacen ustedes, ¿no? ¿Dónde van a estar después de Musa? La idea es presentar el disco. Todavía no tenemos el lugar definido, pero creo que en junio vamos a estar presentando el disco. Si todo sale bien, un lugar muy importante de Capital. Así que en breve se van a saber las noticias. Los vamos a buscar. Bien. Gracias, chicos. No, gracias. No, hola, estamos con Arte Divino acá, con un poquito de frío en Continuum, en la parte del patio cervecero, y nos encontramos con otra de las bandas que va a estar en el Festival Musa. Soldadores. ¿Cómo les va? Bien, bien, todo bien. ¿Son de acá, de Hurlingham? Yo soy de Hurlingham y Dylan es de Núñez. Dylan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tocamos acá en Continuum. Así es, nos gusta cómo nos trata la casa, así que hemos elegido tocar en... Muy bien, ¿tienen músicos invitados o son ustedes dos nada más? Tenemos un músico invitado, que es el muchacho que lo quería invitar. No quiere venir a... Muchacho invitado ahí. Nombralo, porque va a estar... Don Martín Caballero. Muy bien. Chicos, y después de acá de Continuum, ¿dónde van a estar? El 25 de abril tocamos en Niceto, lado A, junto a otras bandas, gran banda, un festival de la productora Indie Folks. Así que vamos a estar el 25 de abril en Niceto. Perfecto, vamos a ver si podemos cubrirlos también. ¿Tienen algún demo grabado? Sí, hay material en internet, en banca. Hay material. ¿Y acá trajeron como para vender nada? Todavía no estamos editando el disco ahora. Nos vamos a escuchar entonces. Gracias, chicos. Sí. A ustedes. Seguimos en Arte Divino. Seguimos acá en Musa Continuum y encontramos otra banda. A ver si se presentan los chicos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Somos Grupo Azurera. ¿Cómo andan? Díganme los nombres de ustedes. Mauro, Pablo, Nicolás. ¿Son de Hurlingham? De Hurlingham los tres. Sí, criado. ¿Qué tipo de música hacen? Es una complicación, pero... ¿Querés que no? Es una cagada. ¿Se puede definir o no? No, es una cagada andar separando las bandas, pero que... Ruido folclórico. No, es una ruido una banda rock, que... ruido claro. Progresivo, ruido... Tiene elementos del folclore, tratando de fusionarlos, pero siempre tomando elementos del resto de la música, fusionándola. Hay cosas que son pesadas, hay cosas que son suaves, pero hay generalmente una línea que tiene que ver con el folclore... es no como un hilo conductor. Bien, ¿y los instrumentos son clásicos? Sí, bajo, batería, guitarra. Bien. Yo porque por ahí era, había alguna otra... No. La mayoría son todos temas instrumentales, ¿no? Sí. Uno solo cantábamos. Salvo uno que hay una poquita. ¿Tema? Todo tema, no podemos hacer cover. Tenemos una imposibilidad y nos llamaron de la CIA. De que mejor. No hagamos covers, ¿no? Muy bien. Amenazados de muerte. En contra de la copia. Claramente, sí, además que hacer cover y anda y ve la banda, ¿no? Yo hago otros temas. Dale. Chicos, los vamos a escuchar. ¿Dónde tocan ustedes? ¿En el Continuum? Acá en Continuum, acá, después de Vino de Melmac. Bueno, los vamos a escuchar. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por estar. Y estamos cerrando la primer parte de Continuum Musa, el festival que se está haciendo acá en Hurlingham. Enganchamos a los organizadores, queremos saber qué es lo que han hecho con esto. Hola, chicos, organizadores de Musa. Eso ¿Cómo, mismo. ¿Cómo lo sienten todo esto que está pasando? Y arrancó muy bien y creemos que va a seguir cada vez mejor. Buenísimo, ¿tu nombre? Pablo. Marta. Federico. Federico, contanos cómo viene la movida, porque le continúa acá, armadito. Lo continuo ya está todo listo y ahora van a venir Grupo Azurera, después vino Melmac, que es la banda que está tocando ahora. Muy buenos. En realidad todos son excelentes, las seis bandas, las tres de acá, las tres de allá, justamente a eso se debe la elección de las bandas. O sea, ¿seleccionaron ustedes? Totalmente. Fue una selección consciente y los elegimos porque tienen, para nosotros, consideramos que son las mejores propuestas del rock actual de Hurlingham.
la verdad es que tienen propuestas bastante interesantes y son muy distintas entre sí, pero le dan un sentido al festival y eso es importantísimo. Estamos viendo que todas las bandas son hombres, salvo las chicas que tocaron, que estuvieron al principio. ¿Qué nos puedes decir de las dos flacas especiales? Sí, la verdad que una voz increíble y bueno, ayudaron a crear un ambiente acá, ¿no? Antes de las excelentes bandas que vienen a continuación. Chicos, ¿qué pasa con el sonido que suena tan bien? ¿Cómo lo lograron? Eso es parte también de encontrarnos con gente que trabaja bien en el bar, los días que nos juntamos los músicos. Hay gente que labora bien no solo en las bandas, sino a nivel sonido, a nivel filmación, a nivel fotografía y de todo. Esta entonces es la primera parte. La segunda, el galpón, también está organizado por ustedes, ¿verdad? Es parte del evento. Y empieza ahora, 24 horas. 24 horas. Cuando termina Soldadores aquí, nos vamos todos para allá. ¿La idea es hacer Musa varias veces en el año? No, no lo sé. No lo sé en verdad cuántas veces hará, cuántas veces no. Creo que... hay que aprovechar el momento, ¿no? Y estamos viendo un momento muy bueno para la música acá. Si da para hacer otro evento, lo haremos. Y si no, haremos otra cosa, pero... estamos ya. Pero bueno. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, entonces por ahí hay otra selección de otros. Va a haber, lógicamente, se acercaron muchas bandas también a la página de Facebook, a que nos invitaron a escucharlos y hay material nuevo también. Bueno, chicos, muchísimas gracias y gracias por tan buena calidad de festival, tan buena calidad de gente y el recibimiento que nos hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Seguimos en Arte Divino. Gracias a todos. Pintura Fresca, taller de arte contemporáneo, con la profesora nacional de Bellas Artes, Tere Baldassini, en Los Patos y Amoroso en Villa Club, Burlingame. Teléfono 11 55 29 33 84. Vení a Pintura Fresca, buscanos en hablar de maderas y aromas. Es muy importante saber que la madera que se utiliza en el vino para la elaboración de las barricas es el roble blanco. Principalmente son los europeos y los americanos. Los constituyentes en general siempre son, de alguna manera, la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y los taninos. De ellos vamos a hablar de dos compuestos que son muy importantes para la transmisión hacia el vino con aromas y sabores importantes. Dentro de la hemicelulosa tenemos dos componentes muy importantes. El guayacil, que es la sustancia que le proporciona al vino tanto en la fermentación como en el añejamiento. Esos aromas a vainilla, que son muy importantes. Y el siringil, que es el que le proporciona aromas ahumados. Cuando nosotros tostamos la madera, pensamos que ese tostado viene de la quemada de la madera, pero es simplemente este compuesto el que va a producirnos estos pequeños aromas. Y el otro componente importante de la madera son los taninos. Esos taninos que nos van a proporcionar elementos para que el vino se pueda añejar a través del tiempo. Hay que recordar que para que un vino añeje mucho más tiempo necesita que sea madera nueva. De alguna manera, si es usada, ya no nos proporciona estas sustancias que son importantes. El último de los componentes son los taninos. Esos taninos que son tan importantes para la evolución de los vinos, ya que durante el añejamiento hay una polimerización de estos compuestos. Hay que recordar también que tiene que ser madera nueva. Cuando la madera es usada, ya el enriquecimiento de estas sustancias es muy pequeño, aunque de todos modos existe. En el proceso de elaboración de las barricas, una parte importante es el momento en el cual las duelas se ponen a la intemperie durante un periodo de entre 1 y 3 años. Durante este tiempo, lo que estamos haciendo es que las bacterias que están en el medio ambiente ataquen los taninos de los primeros milímetros de la superficie de la madera y van a transformar y van a dejar listos los elementos para que puedan ser
de alguna manera transferidos al vino. Esos elementos que se formaron a la intemperie, en estas duelas que van a formar la barrica, cuando nosotros estamos formando la barrica, hay un calentamiento. Y este calentamiento lo que va a hacer es que las sustancias que se formaron en los primeros milímetros de la madera van a sufrir una caramelización, un calentamiento, y son sustancias que son hidrolizables y que van a poder pasar al vino. Y estas sustancias son los que en el añejamiento nos van a dar los compuestos aromáticos que van a permitir que un vino sea de mucha calidad. Hay que recordar que hablamos de dos tipos de roble blanco. Principalmente son las europeas, que existen en Francia, en Hungría, Polonia, Rusia, y las que vienen de Estados Unidos, que son el roble americano. Aquí la importancia estriba que mientras los robles europeos ceden compuestos muy sutiles en un principio, al final ceden un poco más, mientras que la madera americana nos proporciona sabores más intensos en un principio y al final empiezan a bajar su intensidad. Sin embargo, se han hecho estudios que al final de los 24 meses es muy similar la cantidad de elementos que pasan al vino en estos dos tipos de madera. Finalmente, hablando del periodo de añejamiento, yo recomiendo entre 12 y 24 meses. El enriquecimiento de las sustancias de las que hemos hablado es suficiente como para tener una buena intensidad de sabor y de aroma. Esto no quiere decir que si tienes un añejamiento mayor pueda causar algún problema. Muchas gracias. Tumble and fall.
Thank you.